Estamos militando el ejemplo de Néstor. Néstor nos devolvió la dignidad. ¿Cómo nos devolvió la dignidad? Combatiendo el poder real, compañeros. ¡Esa es la realidad! Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los formadores de precios que se meten con el plato de comida de nuestros hijos. Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda a la cabeza de los argentinos y las argentinas. Compañeros, vamos a recuperar la identidad y la dignidad de los argentinos si ponemos lo que hay que poner con la casta judicial que no permite medidas para distribuir los ingresos, si nos plantamos frente al Fondo Monetario Internacional y les decimos que no estamos dispuestos a pagar la deuda que se usó para financiar la campaña de Mauricio Macri, compañeros. Grindetti en el año 2020 nos dijo que por el aislamiento obligatorio de la pandemia no podía cruzar de la capital federal a Lanús, entonces iba a gobernar Lanús desde la capital federal. En el año siguiente, Grindetti nos dijo que se iba a hacer cargo de la campaña de Diego Santilli y decidió no gobernar Lanús y caminar la provincia de Buenos Aires. En su tercer año de mandato, Grindetti decidió ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia no gobernar Lanús y dedicarse a recorrer la costa atlántica, el interior de la provincia de Buenos Aires y el conurbano. En este cuarto año de mandato, nos enteramos que Néstor Grindetti tomó la decisión de no gobernar Lanús y dedicarse a un club de fútbol. Esto es claro, es la desidia absoluta, el desinterés total por su municipio y tiene como consecuencias los cientos de baches que tiene nuestra ciudad, los cientos de basurales, las salitas cerrando al mediodía, no atendiendo a los nenes y nenas de nuestro municipio. Así está nuestra querida ciudad. Así nos citan de un día para el otro para tratar este pedido de licencia y así se le falta el respeto a nuestros vecinos y a nuestras vecinas.